Sí, bueno, es un orgullo lo primero recibir a estos 12 municipios aquí en Los Realejos. Actualmente tenemos la Secretaría Técnica de esa red, de la Red del Norte, como bien dices, pues esa red que la conforman 12 municipios del norte de la isla. Y ahora mismo ostentamos a la Secretaría Técnica y por eso se realizan los actos el día de hoy aquí, en esta marcha en contra de las violencias machistas. ¿Cuál es un poco el desarrollo de la jornada, lo que se prevé a lo largo de este mediodía? Bueno, pues ahora mismo a partir de las 11 de la mañana saldremos de aquí, de la calle El Adelantado, bajaremos por la Avenida Canarias en esa marcha en contra de las violencias machistas. Están invitados los 12 municipios de la red, aparte todo el mundo que quería participar. Los centros educativos también están involucrados en esta marcha. Es una marcha, pues eso, para manifestarnos y para echarnos a la calle, para gritar en contra de esas violencias que nos afectan, de esa lacra social que es la violencia de género y las violencias machistas. Pues bajaremos por Avenida Canarias, cruzaremos la rotonda que es justamente donde está el 99, bajaremos por calle San Agustín y acabaremos el acto en la Plaza San Agustín, donde procederemos a la lectura del manifiesto y a continuación tendremos una actuación del colectivo La Cueva, que son chicos y chicas raperos y raperas de aquí, de Los Realejos, que nos harán unos temas de materia de género, de materia de violencia de género en la mañana de hoy. Sí, por supuesto, aquí ya lo he comentado en varias ocasiones, hablo en nombre de la red, obviamente, como secretaria técnica en este momento, y hablo en nombre de la red cuando decimos que somos 12 municipios, que hay 12 colores prácticamente, porque el abanico es bastante amplio en cuanto a política, y en este caso, obviamente, dejamos a un lado esos colores políticos, dejamos a un lado las siglas políticas y nos centramos en lo que es... En la ocasión, por ejemplo, de hoy, es centrarnos en contra de esas violencias machistas que no tiene color, no tiene siglas políticas y estamos todos a una, como bien dices, y hacia adelante simplemente uniendo fuerzas y para luchar juntos en una misma dirección, que en este caso es luchar en contra y manifestarnos en contra de esas violencias machistas. Pues sí, la verdad es que es bastante amplio en cuanto a si comparamos con otros municipios, incluso de general de Tenerife, tenemos 6 asociaciones de mujeres que están activas, trabajamos con ellas de manera transversal, con todas las áreas del ayuntamiento y puntualmente tenemos a una técnica que les da talleres, charlas en cuanto a materia de igualdad, en cuanto a empoderamiento, en cuanto a violencia de género, también tenemos actividades de ocio con ellas. Y es un poco lo que queremos hacer con estas asociaciones de mujeres, que siempre lo recuerdo, no es que son una asociación donde de ocio y tiempo libre, o sea, nosotros formamos a esas asociaciones para que a su vez ellas, con sus iguales, pues intenten formar a su vez con la formación que reciben desde el ayuntamiento, pues que intenten asesorar y formar a esas personas pues, que no forman parte de la asociación. Eso es cierto, es cierto. Hace unos días ya nos hemos estado reuniendo con la Red de Igualdad del Norte y precisamente poníamos de manifiesto eso, que en estos temas no tiene que haber colores políticos y tiene que ser una lucha conjunta y mientras siga existiendo esta lacra social, pues tenemos que seguir apoyando y seguiremos luchando por ello. Sí, nosotros hemos contado con, hemos traído una guagua completa de 55 plazas del instituto de uno de los puntos del municipio, además del técnico de igualdad y en representación política, pues yo concejal de igualdad del Ayuntamiento del Sausal. En cuanto a la violencia de género, hay mucho trabajo que hacer y nos sumamos al compromiso para intentar que esta labor se vea entre todos los municipios del norte, sobre todo en la isla. Pues nos queremos sumar también para que también todas las mujeres del municipio pues se sientan que estamos apoyándolas y que vamos a estar ahí luchando para que se oiga su voz. En este momento pues venimos 20 mujeres del municipio del Tanque, también la técnico de igualdad del ayuntamiento. Y bueno.
bueno, estamos aquí porque creemos que es necesario. Hemos venido con el instituto porque creemos que nuestras fuerzas y todo nuestro hacer tiene que empezar por la juventud. Tenemos que intentar sensibilizar y educar a los jóvenes, porque por ahí creemos que se puede erradicar de alguna manera la violencia de género, aunque es difícil, pero bueno, creemos que por ahí está nuestra lucha y por eso estamos aquí. Estamos, la verdad, que contentos y emocionados de esta primera marcha, y creo que tenemos un buen augurio en cuanto a la Red del Norte con estas acciones. Por supuesto, el color político aquí es lo de menos. Lo importante es todos aunar esfuerzos y estar todos dispuestos a luchar por la causa, y creo que eso es imprescindible. Vuelvo a repetir, el color político, vamos, eso no tiene ninguna importancia en cuanto a la violencia de género. Sí, como bien tú dices, esto es por una sola causa, porque se visibilice y se erradique lo que es la violencia de género, que entre todos y todas podamos luchar contra esa lacra social que existe. Son más los municipios que se han sumado, últimamente se sumó en la red del municipio del Tanque. Nosotros súper orgullosos de estar en red, porque así los recursos y la política funciona mejor y sin colores políticos. Bueno, pues la alcaldesa Magdalena Fuentes está de camino, está próxima a llegar, y también tenemos un grupo de mujeres pertenecientes a la Asociación de Mujeres Turqué del municipio. Pues sí, la verdad que es muy importante. Yo creo que el día de hoy es histórico, porque es la primera concentración conjunta en una semana que ha sido especial, con esa presentación de la Red de Igualdad del Norte de Tenerife, una concentración que el año pasado no se pudo hacer, pero que este año ya sí se puede hacer. Es importante también porque, bueno, se desarrollan los realejos, pero se desarrollan conjunto también con las nuevas generaciones, con las personas del instituto, no solamente las asociaciones que están más activas en este trabajo, pero es tan importante que todos estemos concienciados, todos y todas estemos concienciados, y por supuesto las generaciones más jóvenes, y que formen parte de este día, de esta jornada. Y nada, felicitar también al municipio de Los Realejos, no solamente por la organización, sino por el trabajo desarrollado durante estos meses, que bueno, que a nosotros nos toca la Secretaría a partir del mes de enero, y tendremos que dar continuidad al trabajo desarrollado durante todos estos meses. Bueno, pues tenemos vecinas del municipio que se han querido desplazar y participar. Ya lo tuvimos el martes en la presentación de la red. También vino un nutrido grupo de participantes, y está también el concejal de Igualdad también acompañándome en el día de hoy. Nosotros creemos que esto era un acto bastante, que debería, y de hecho lo tiene, bastante relevancia, y que creo que cuanto más se llame la atención sobre este tema, cuanto más se denuncie, cuanto más conciencia social generemos, esa es nuestra responsabilidad desde el ayuntamiento, y así iremos hacia adelante como sociedad. Bueno, sentimos la red, porque esto empezó con tres mujeres potentes, con técnicas potentes, que quisimos esforzarnos para que todos los municipios de la parte norte de la isla de Tenerife sintieran que había que luchar, trabajar, aunar esfuerzos para seguir luchando y trabajando por la igualdad y por una lacra social como es la violencia machista. Nos ha dado tregua este año el tiempo, afortunadamente, porque esta mañana cuando veía llover decía otra vez, de nuevo lloviendo, pero no, hubiésemos salido con los paraguas de nuevo otra vez y no hubiese el tiempo quitado el protagonismo a toda esta gente joven, porque hemos querido hacer el reflejo de esa violencia machista también, que vemos reflejado mucho otra vez en los jóvenes, pese a que estamos trabajando mucho en los centros escolares, sensibilizando, educando
y haciendo campañas para que la gente más joven vea que la violencia machista no es un camino a seguir, sino todo lo contrario. También sabemos que el esfuerzo tan grande tienen que hacer muchas de las administraciones públicas por seguir con estas campañas, por seguir trabajando. Desde la parte técnica, que se hacen unos esfuerzos increíbles porque muchos de los ayuntamientos no tienen personal, además, sabemos cómo estamos, pero seguimos luchando, no vamos a decaer, aunamos esfuerzos. El otro día ya lo veíamos con ese encuentro primero de mujeres, que quisimos hacerlo significativo, no quisimos masificarlo. Podíamos haber traído más mujeres, podíamos haber incluido incluso a los hombres para que vieran lo que era la igualdad de género, para que sensibilizar más a la parte masculina, sí, pero no quisimos hacerlo. Quisimos ir aunando poquito a poco, poniendo ese grano para que la gente, las mujeres sobre todo, supieran lo que es la igualdad, supieran lo que es el empoderamiento y seguir concienciando y poner nuestro granito para que supieran cómo ha empezado esa red del norte para la promoción de la igualdad de género. Y esto es un poquito más, el seguir trabajando en esas políticas de igualdad de género, en esas políticas contra la violencia machista, y seguiremos en ello, ¿no? Sí, los municipios de La Orotava, Los Realejos y el Puerto de la Cruz nos lanzamos, pero han lanzado su mano el resto de municipios, y lo veíamos en ese 8 de marzo cuando firmamos todos pues la adhesión a esa red. Sí, hemos venido tanto de los colectivos de las asociaciones de mujeres como los colectivos además de los institutos, gente joven, que está en los comités de igualdad de los IES, que es muy importante, instituto como el Villalba Herbae, el instituto Rafaela Rosarena y el instituto IES Manuel González Pérez de San Antonio, que también han estado aquí y que trabajan mucho en la promoción de la igualdad y en la diversidad. Pues efectivamente, el Puerto de la Cruz fue uno de los municipios fundadores con La Orotava y Los Realejos, y el que ostentó la secretaría en primer lugar. Luego se ha ido rotando la secretaría y ahora pasará también a otro municipio. Y bueno, es una alegría, un orgullo, y de verdad es muy emocionante ver cómo todos los municipios, independientemente de los colores políticos, nos hemos unido en esta lucha contra la violencia de género, que es una lacra y hay que erradicar, y movimientos como este, redes como la nuestra, que también hay una en el sur, pero la nuestra está creciendo a pasos agigantados, es absolutamente necesario para no dar ni un paso atrás. Pues venimos toda el área técnica de mujer, las técnicas nos acompañan, hemos traído una guagua con muchísimas mujeres y estamos el alcalde y yo en representación del puerto. Los primeros pasos fue sacar a la mujer del hogar, que ahora se está volviendo al revés, con determinados partidos que quieren que la mujer aprenda a coser, contra los derechos del niño, contra los derechos de la igualdad, que si lo que tenemos son chiringuitos, pero con una falta de respeto impresionante. Entonces nosotros empezamos a fomentar esos chiringuitos, que fueron las primeras asociaciones de mujeres. Importantísimo prepararlas, formarlas, que ellas trabajaran por su cuenta, sin monopolizar de ninguna manera ni manipular, autogestionarse ellas mismas desde dentro. Entonces fue una labor muy grande. Empezamos con una asociación de mujeres, al momento seguimos con otra asociación, constituimos 6, en los barrios pequeños también había una agrupación dentro de las asociaciones de vecinos. Por tanto, la red que formamos nosotras aquí en Canarias, en Los Realejos, fue impresionante. Abarcamos todos los aspectos sociales, empleo, no sé, me han cogido aquí sin preparar nada, pero estoy muy orgullosa que en El Realejo se siga realizando, bueno, que se renueve, porque ya
a morirse un poco y ahora gracias que se le está dando un impulso grandísimo al movimiento de mujeres y al movimiento asociativo a las mujeres. Gracias a las asociaciones de mujeres se ha mantenido la concejalía de la igualdad, lo tengo que decir clarísimo y tengo que agradecérselo con toda mi alma a todas esas asociaciones de mujeres que han seguido trabajando por la independencia, por la igualdad y por mantener el tipo, que es mucho. Así que hoy es un día muy importante, hay que seguir trabajando y que todavía estamos en un 5%, antes decía un 20%, estoy rebajándolo porque hay que tratar sobre todo el movimiento de los jóvenes, que no retrocedan, que nos ha costado 40 años trabajar el concepto de igualdad, que no retrocedan, por favor, que el machismo todavía está en un 80%. Y en un 70%. Hay que seguir trabajando los talleres desde cultura, desde todos los ámbitos del municipio, de España, de Canarias y de todos lados. Sí, no hay ni siquiera barreras físicas entre municipios, como bien apunta, me han dejado pasar esa frontera, estar aquí en el municipio de Los Realejos y estoy realmente también encantado porque es un municipio en el que las políticas de igualdad y en la comarca norte, también en mi ciudad, en Puerto de la Cruz, donde se ha emprendido todo un trabajo en el que un día como el de hoy nos tiene que servir para reflexionar que en materia y en políticas de igualdad no merecemos ni tenemos que permitirnos dar ni siquiera un paso atrás, ¿no? Que nadie ponga en duda, por desgracia ha habido una corriente o hay una corriente política nueva en este país que sí lo hace. Yo espero que este movimiento, que toda esta marcha de hoy, que la nueva red también de municipios del norte de la isla de Tenerife por la igualdad sirvan para parar esa barbarie y para aquellos que creemos que la igualdad hoy en día es un derecho. Nadie la puede poner en duda, pero sin embargo en este caso muy concreto de la marcha que hoy, que conmemora ese 25 de noviembre, el Día para la Eliminación de la Violencia Machista, ahí sí que tenemos que ser muchísimo más duros, no por una cuestión ideológica, como bien apuntas, aquí no hay colores políticos en esta marcha, pero sí tenemos que estar el resto unidos para decirle a todos aquellos que quieran poner en duda si la violencia es una violencia de género machista, pararla y explicarle y hacerle ver que no podemos perder todos estos años de lucha, ¿no? Así es, somos el primer municipio de toda Canarias que aprobó el primer plan municipal de igualdad. No solamente generar estas cuestiones o algunas que son más llamativas como la esta, es un trabajo día a día, un trabajo técnico, un trabajo político, un trabajo de comisión donde sin ninguna duda el asociacionismo es totalmente importantísimo. Pero le deja aún más también la propia conciencia. Ayer nosotros mismos, dentro de las actividades que tenemos programadas para el mes, recibíamos una formación los compañeros de gobierno. La gente puede ser, pues extrañarse, oye, ¿por qué un gobierno? Porque precisamente tenemos que estar muy concienciados todos y todas de la transversalidad de lo que significa el área de igualdad en un ayuntamiento. No es un área que programe una actividad concreta, no es un área que cuando llegue un 8 de marzo, un 25 de noviembre, haga trabajar o se haga visible. Y en este caso el apoyo de las mujeres y hombres, porque tenemos que entender que esto es un trabajo de todos y de todas. Atrás queda ese momento en el que se hacían actividades en las que hoy, que incluso las áreas eran las áreas de mujer del ayuntamiento, los servicios municipales, esa discriminación positiva tiene que existir para cuando sea necesaria, pero no puede ser único. Yo creo que el movimiento feminista lo tiene muy claro. Es el momento de apostar para que los hombres también y esas asociaciones no sean asociaciones de mujeres, sino que sean asociaciones de hombres y mujeres que luchen por la igualdad. Thank you.